A poco más de un kilómetro de Casas de Mirabete se ubica el Cerro de los Santos, lugar donde antaño existió una de las numerosas eras de Trillar de la localidad. Preciosos alcornocales de Umbría dan paso al Cerro Desnudo, fácilmente accesible a través de buenos caminos y callejas limitadas por paredes de piedra. Un reguero de manantiales jalonan los senderos de estas umbrías, entre ellos la Fuente de la Casa, situada en el paraje conocido como el Revuelo, donde las mirabeteñas se acercaban en otros tiempos a lavar la ropa. Desde la fuente se divisa al norte el pequeño y solitario Cerro de los Santos, que destaca en plena dehesa boyal. A pesar de su poca altitud, es un lugar idóneo para aventar la mies, pues son muchos los días de viento en este lugar. Desde el Cerro de los Santos se dominan el cielo y la tierra. Con el pico de Mirabete y las sierras de la Mueda al sur, y al suroeste haciendo de límite con el Parque Nacional de Monfragüe, con las llanuras del Campo Rañuelo y las serranías de Gredo al norte y con la Sierra del Cotorro y las Villuercas al este. En noches claras el visitante podrá contemplar un cielo constelado en toda su magnitud. Atravesado por la Vía Láctea con la estrella Polaris indicando el norte celeste. En la cima del cerro se distingue el empedrado original de la era, realizado a base de cuarcita y pizarra, otrora utilizada para trillar la mies. Si entonces se miraba al suelo en busca del grano, hoy el visitante mira al cielo en busca de estrellas, planetas y otros objetos celestes, interesándose por constelaciones e historia de dioses y seres mitológicos. Es bien sabido que la gente del campo ha mirado siempre al cielo, que tanta información da sobre lluvias o los mejores momentos para sembrar o cosechar. Por eso, todos conocen famosos asterismos como el carro, o la osa mayor, las Pléyades, o las cabrillas, Orión, o la Catedral del Cielo. Entre los elementos del observatorio astronómico destaca un reloj solar. Recuerda que el tiempo es una cosa de estrellas y de planetas. Thank you.
pero de noche también es posible calcular la hora utilizando la osa mayor o la osa menor como manecillas de un reloj imaginario. En el panel del nocturnavio o reloj nocturno se explican los cálculos que hay que realizar de manera detallada. Asimismo, los visitantes al observatorio astronómico disponen de otros paneles para orientarse en el cielo y buscar las constelaciones paso a paso. Desde la era de los santos se divisa un paisaje evocador en el que se mezclan montes, llanuras, bosques y eriales. Todos bajo la presencia de las casas que reciben el nombre de la Sierra de Mirabete, por donde se esconde cada día el sol, así como la luna o planetas como Venus, Marte, Júpiter o Saturno y las distintas constelaciones zodiacales. El regreso a casa de Mirabete nos depara nuevas callejas entre huertos y cercados. Paredes de pizarra donde habitan viejos alcornoques y encinas entre las que pasta el ganado.